We're going to have the meeting for leaders, and then we're going to, you know, get a schedule to get everything back in order for the services and taking care of the kids. Okay, si alguien necesita algo, hoy con Isabel. Ella no sabía que era con ella, pero este le estamos dejando saber ahora. If anyone in the overflow needs anything, you can ask to speak to Isabel, and she will be more than happy to help you. Porque para los que no están aquí, tenemos otra sala llena. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Because for the ones that aren't here, we have an overflow in the living room. Tenemos la casa llena doblemente. Gloria al Señor. The house is filled double. Bendito Dios. Y lo vamos a tener, lo vamos a seguir, ¿qué? Teniendo. Gloria a Dios. And we will continue to be having everything double. Yo sé que a ustedes, a todos nos gusta mejor un solo servicio, ¿verdad que sí? Este, y esa es la razón por la que vamos a empezar a buscar ya nuestro, este, nuestra casa dentro de pocos días. I know it's easier and everyone would like just one service, but soon we will be like looking for our home. Este, para mí también es muchísimo más fácil hacer un solo servicio que hacer dos servicios. Los que me han ayudado a hacer dos servicios, Estrella sabe que es este... que es pesado, hay que bendecir a estos pastores que hacen tres, cuatro servicios. Generalmente no los hacen solo ellos, sino ponen un pastor por medio. So I know even for me, it's a lot easier just to do one service, but we bless the pastors. We even have to do three services, but soon we will have everything in order here. Bueno, bendito sea el Señor, gloria a Dios. Margarita, al final tengo que hablar contigo, tengo que arreglar lo del martes. Este, yo creo que esos son los anuncios que tenemos y les tengo que decir así porque si no se me va de la mente. Digo, ay, ya que llegaron a la casa ustedes es que me acuerdo. Ok, bendito sea el Señor. Vamos a orar por la palabra, vamos a orar por las ofrendas, las que están allá, me imagino que están en la mesa, Isabel, las puedes traer y ponerlas aquí. Padre, Señor, te damos gracias, Señor, bendecimos, Señor, las ofrendas, Señor, las separamos para ti en el nombre de Jesús, multiplica las ofrendas, multiplica, Señor, las finanzas de cada uno milagrosamente, especialmente en estos tiempos, Padre, gracias te doy por ellas en el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, me pongo delante de tu presencia, igualmente como pongo a Jenny, Señor. Úsanos, Señor, danos una voz de trompeta, Señor, para salir, Señor, y predicar no solamente aquí, Señor, sino también en las calles, Señor, donde está la necesidad tan grande, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús y te pido la unción y el denuedo que especialmente en este día yo necesito, Padre, porque sé que es un tema delicado, Señor, sensitivo, y te pido, Señor, que esto traiga claridad, Señor, a muchas mentes y que sea de bendición, no solo para nosotros, Señor, sino para los que están conectados y para los que algún día lo vean en Zoom, Señor, sino es que lo censuran y te pedimos que no lo censuren, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Espíritu Santo, te necesito en este momento más que nunca en mi vida. Gracias, Señor, porque desde ahora siento tu presencia, siento ángeles revoloteando, Señor, en este lugar, Señor, allá en la sala, Señor, gracias. Gracias por la presencia de los ángeles. Gracias por tu maravillosa presencia, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque pocas veces siento, Señor, la unción que sentí, Señor, cuando he estado haciendo esta predicación, Señor. Y ahora siento tu presencia aquí a mi lado derecho, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Y sobre todo, Señor, te pido que tú añadas la revelación a cada uno, Señor, de exactamente qué es lo que tú quieres, Señor, comunicarnos, qué es lo que tú has puesto en mi corazón, Padre. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mira, mis hijos, cuando usted tenga una pregunta, pregunte. Como dijo aquel, el salmista aquel, pregunte, usted pregunte. ¿Ok? Así mismo le tienes que hacer, Jenny. When anyone has a question, just ask. Just ask. Usted no tiene una idea cuánta gente preguntona, gracias a Dios, tenemos aquí, que me han ayudado a hacer predicaciones de sus dudas. Muchas veces me ayudan porque digo, bueno, la duda de esta persona puede ser la duda de muchos otros. You guys don't have an idea of how much your questions sometimes bring the topic for the sermons, because sometimes your question can be someone else's doubt. Otra que le gusta preguntar también es Isabel, y tú no sabes cómo me ha ayudado porque he hecho predicaciones de las preguntas de ustedes. Someone else who always likes to ask a lot of questions is Isabel, but by her question, sometimes I get the topic again for the sermons. Yo ya tengo más de 30 años en el ministerio y a veces yo no, todavía sigo aprendiendo.
Tú nunca dejas de aprender en la palabra de Dios. I have 30 plus years in the Word, knowing God, and there's always questions. You never stop learning. Y ya llevamos un buen tiempito acá que ya yo no sé qué he predicado a veces y qué no. And you know, we've had this church for a few years now that sometimes I forget what it is that I have preached and not. Entonces sus preguntas me van a ayudar a mí y también me van a bendecir al pueblo. So your questions not only help me, but they bless everyone else in the church. Siempre y cuando sean hechas sin cuestionamiento, con todo el respeto, que yo sé que aquí todos son respetuosos de hacerlas. As long as the questions are made with respect, then everything is good. Okay, entonces esto no jamás es en el afán de regañar a nadie. So never think that this is me trying to, you know, blame someone or getting mad. Pero sé que algunas cosas que yo he hecho ha hecho que algunas personas se sientan probablemente confundidas. But I know some things that I have said maybe have made people feel confused. Y vamos a traer luz con la palabra de Dios. But today we're going to bring light with the word of God to those situations. No con mi opinión. Not with my opinion. He publicado mi opinión. I have, you know, publicly said my opinion. Pero hoy vamos a hablar de la palabra de Dios, por qué yo he publicado mi opinión. But today we're going to see in the word why I have publicly stated my opinion. Doy gracias a Dios que ya pasaron las elecciones. I thank God because the elections have passed. Porque si esto se oye dentro de algún tiempo y para que no digas, mira, está buscando los votos para el partido de Yaquí, ya pasaron las elecciones. Because if someone in a few years listens to this, they won't say, oh, she's put this so this elect can get more votes. Y yo sé que mucha gente teníamos la idea, yo la tenía también, no puedes jamás revolver la política con las cosas de Dios. And I know a lot of people, and even for myself, we can't mix politics with the word of God. Pero es muy al contrario. It's so different though. Todo el problema y el relajo que usted ve en el Capitolio y en todo el país que tenemos ahorita es porque los cristianos no están en esos puestos. Everything that you see going on in the world with the Capitol that's going on right now, it's because there is no Christians in the Senate. Si los cristianos, si los hijos del diablo no estuvieran sentados en esas sillas, si estuvieran sentados los hijos de Dios, hoy no tendríamos que tener 20,000 soldados cansados, con hambre, con sueño, durmiendo en el piso, ¿ok? Si estuviéramos nosotros ocupando esos lugares. If we had children of God sitting in those Senate chairs, we wouldn't have the problems we have today. We wouldn't have thousands of National Guard soldiers throughout the United States. Y tal vez usted dice, bueno, esa es su opinión. And maybe you might say, well, that's your opinion. Bueno, pero déjeme decirle que yo he observado en la palabra de Dios. Well, let me tell you that I have looked and observed the word of God. ¿Dónde puso Dios a José? Where did God put Joseph? ¿Quién era José en la Biblia? ¿A dónde llegó José? Who was he in the Bible and what did he do? José era como decir hoy, en el día de hoy, Pence. Joseph now, Joseph. Era el segundo. Joseph doing it now with the time of now, he's like Pence. Si usted no ha leído la historia de José, ya tiene la primera tarea de hoy. Vaya y léala para que usted vea quién puso a José ahí. If you've never read his story, I advise you to go read it and see who he was. Okay, Daniel. Daniel. Okay, una de las manos derechas del rey. The right hand of the king. Pregunta, David. Another one, David. Okay, podemos seguir. We can continue. Okay, por ahí. Diciéndote cuántos personajes de la Biblia estaban en los lugares de eminencia, de autoridad, okay, dentro del reino de los cielos. We can continue and find so many people that were in positions of authority. Ahora nos volvimos muy espirituales y dijimos, no, eso es del diablo, vamos a dejárselo a los hijos del diablo, que ellos nos gobiernen. But now we've become so spiritual that we say, oh no, leave that for the people that worship Satan, for the other people of the world. Lo mismo hemos hecho con Hollywood. The same thing we have done with Hollywood. Si todos nosotros fuéramos estrellas de cine, if we were all superstars, okay, sería muy diferente las películas, ¿verdad? The movies would be so much different, right? Podríamos dejar que los niños vean películas. We would maybe allow our children to watch those movies. Ahora las películas de niños son para no verlas ni los adultos. And now the movies that are for children, it's not, they shouldn't even be watching. Y no se diga los muñequitos que ven. And what about the cartoons they watch? Okay. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios nos hicimos a un lado. Why? Because us, the children of God, we stepped aside. Dijimos, eso es del diablo. We said, oh, that's part of the world, that's Satan. Y esas son las consecuencias que tenemos. And now these are the consequences that we have. Yo creo que con esta pequeña introducción, vamos a tener otra introducción para empezar a predicar.
with this small introduction, we're going to have another introduction to start the sermon. Y acuérdese, usted puede, en esta iglesia usted me puede preguntar. Again, don't forget that you can always ask. Muchas veces cuando les empiezo a contestar veo que es tan larga la pregunta y el Señor me empieza a dar la respuesta y el Señor me empieza a dar más versículos, entonces le contesto un pedacito y le digo, ¿sabes qué? Voy a hacer una predicación de eso. Sometimes when I get questions, you know, I start answering and there's so many things that God starts bringing to me, Bible verses, and I'm just like, you know what, I'm going to make this a sermon. Okay, vamos a ir a la palabra de Dios, primera de Pedro 3:15. 1 Peter 3:15. Primera de Pedro 3:15. Si no santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Bendito sea el Señor. Tremendo verso se soltó ahí el Pedro. Dice que usted y yo, como hijos de Dios, debemos estar preparados siempre, siempre. Ahí hay dos Biblias, creo que están en inglés, y allá había otras Biblias en inglés por si alguien necesita. Por si alguien necesita, él tiene. Ok, dice, delante de Dios estar, ¿qué siempre qué? Preparados para presentar defensa. De eso se trata la predicación de hoy. So this Bible verse tells us that us as children of God, we should always be prepared to give an answer to everyone who asks. So that's the topic for today. Usted está obligado a conocer la palabra del Señor. So you are obligated to know the word of God. Porque en el mundo los diablos están así, ¿verdad? Acusándote. Because in the world, how are the demons? Always accusing. Te dice, tú a la iglesia cristiana. Y así como con desprecio. And they tell you, oh, you go to church? Like judging you. Y tú das ofrenda. No me digas que diezmas. Oh my God, and you give offering and you tithe? ¿Tú sabes qué carro tiene tu pastor? ¿Tú sabes que esto? Usted tiene, dice la palabra de Dios, que usted tiene que estar preparado a presentar defensa. And the word of God tells us that we have to be prepared to give an answer. Y yo te puedo dar muchos versículos que tú le puedes decir así cortito. No importa, se van a poner morados, verdes, de coraje, porque los vas a confrontar con la palabra de Dios. And I can give you many Bible verses that you can confront them with, and they're going to get mad and upset because they know it's the word of God. Y al respecto tú les puedes decir, mira, te voy a decir la primera, te voy a contestar con otra pregunta. And then you tell them the first thing, okay, I'm going to answer you with another question. ¿De quién tú crees que es lo que tú tienes? Who do you think is everything that you have? Who does it belong to? Y te aprendes un verso así chiquitito. And you learn a small Bible verse. Que dice, Ageo 2:8, mía es la plata, mío es el oro, dice el Señor. And the word of God says that his is the silver, the gold, and everything else. Entonces yo de lo de él, que él me dio para tener aquí por un tiempito. So you say, from what I have that he gave for me to have for some time here. De eso yo le llevo mi ofrenda y mi diezmo. And that's what I take to him, my tithe and my offering. Porque también dice en otro versículo. Because also in another Bible verse. Que el hombre no le puede robar a Dios. It says that man cannot steal from God. Esa es una defensa en cuanto al dinero. Te puedo dar muchísimos versos. Un día podemos sentarnos y te sigo mandando versos que tú puedes dar. Pero ese de Ageo 2:8 es chiquito. Mío es el oro, mío es la plata. Así que lo que tú tienes, déjame decirte, no es tuyo. Those are just some examples that you can give people. Small Bible verses that you can learn like that. Hay gente que me ha dicho, ¿cómo se te ocurre usar la casa para hacer una iglesia? There's people who tell me, how can you use your house to bring all these people in there? Yo, ¿cómo no se me puede ocurrir hacerlo? And I say, how not can I be doing this? Te la van a destrozar. Te la van a destrozar. Te la van a ensuciar. They say, oh my God, your house is going to get destroyed. It's going to get dirty. Y no están tan lejos de la razón. And maybe they're not that wrong. Usted no sabe lo que yo encuentro ahorita que está nevando. Usted no sabe lo que es sacarle esa sal al piso. Especially right now that it's winter, all the salt on the floor, it's hard. Si alguien me quiere ayudar después a mapear aquí la iglesia, por lo menos la iglesia, la casa no importa, yo lo hago. Pero hay un versículo bíblico cuando me atacan con eso que yo le digo, ¿sabe qué? La palabra de Dios dice que la tierra no será vendida a perpetuidad porque al Señor le pertenece. There's a Bible verse that says when I get asked this, I say that everything in the world belongs to God. Aunque esta casa esté paga completa, sigue siendo del Señor. Even if this house is paid in full, it belongs to God. ¿Y cómo yo le voy a decir al dueño si él la ocupa que no? And how am I going to tell the owner, oh no, if it's his? Entonces quien está desubicado eres tú, no yo. Because the person who is wrong, you, not me. Okay.
Entonces, en cuanto al dinero, nada más, tú tienes que estar preparado a presentar defensa en todo lo que venga a acusarte. So no matter what the situation is, you always have to be prepared to give a defense. ¿En qué nos acusan? ¿En el dinero? What do they accuse us? Money? En el tiempo nos dicen que somos fanáticos. Time, they say that we're fanatics of church. Entonces usted tiene que empezar a buscar un versículo que vaya de acuerdo y si no sabe, pregunte. So you have to start looking for a Bible verse that aligns with that topic. ¿En qué más nos acusan? Que somos fanáticos en el dinero, en la política ahorita ni se diga, ¿verdad que sí? So what is it again? Money, fanatics of church, the politics. En muchas cosas nos acusan. So many things we get judged. Okay. Entonces usted dice, Pedro, que usted tiene que estar preparado a presentar defensa. Usted tiene que saber, okay, al menos un versículo bíblico de cada una de estas cosas con que el mundo nos acusa. So Peter is here telling us that we should always be prepared, at least one Bible verse for each of these topics that we get accused in. No es para ir a pelear con ellos. Dice que con mansedumbre presentes defensa de tu fe. It's not to start an argument or anything. It's to show your faith, to show them. Okay, eso es lo que el Señor nos manda. Entonces, apréndete un versículo de cada cosa. Te aseguro que se van a poner morados, verdes, porque se van a encontrar, ¿qué? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios te confronta. So that's what God is telling us today, at least for us to learn one of these topics in each of these situations, because the word of God confronts you. Dice que la palabra de Dios es como una espada, ¿verdad? Que corta y que entra y que penetra. Y ay, cómo duele, ¿verdad? Cuando penetra. ¿Ustedes creen que a mí no me duele? A mí todavía me duele. Hay veces el Señor me dice unas cosas y digo, Padre Santo, me quedo así como en dos o tres. The word of God says that his word is like a sword that goes in you and it penetrates and it hurts. Y duele cuando el Señor te está, ¿qué? Quitando tus ideas, tus deseos, tus gustos. And it hurts when you know that God is trying to, you know, is hurting you, is trying to get away those desires, what you think. ¿Qué le dicen a usted cuando usted invita a alguien nuevo a la iglesia? What do they tell you when you try to invite someone to church? O cuando a veces los jóvenes, los de aquí no, porque aquí tenemos pura santidad, Jehová. Or the youth, but not here because we have wonderful youth here. A mí no, esa señora predica, olvida, no tiene para cuándo acabar. Eso no me gusta. They might say, oh my God, that lady, she just talks and talks. Y dura con la música, uno de pie ahí porque ella está sentada. And then the worship, it's hours and she's just sitting there. Ah, pero ahora yo soy de pie, ustedes están sentaditos, ¿verdad? Qué chévere. But now pastor is standing and we're sitting. Okay, entonces dice, no, todos te dan una razón para no buscar a Dios. Everyone always gives you a reason for them not to look for God. Cuando se para ahí no hay quien la calle. Because when she stands there, no one can shut her up. Y no se te ocurre en un culto de oración porque grita que no sabes. And then if you go to a prayer service, you can't even imagine. She screams. Okay. Entonces, ¿algo buscas para qué? Que tiene que ser tú complacido. ¿De dónde sacaste semejante babosada? So everyone always looks for a reason for them to like it. Why do you think we should do what you want? Usted viene a la iglesia a complacer a Dios, a darle su adoración. You come here to worship God, for God. Usted se complace la carne toda la semana, ¿sí o no? You always give your flesh what it wants all week, don't you? Comidita, perfume, salgo, el tele, el de esto, voy aquí, voy allá, me compro algo. Usted se vive complaciendo. You live giving your flesh what you want, and what it is, food, PlayStation, sitting, sleeping. Y viene arrastrado el domingo que alguien lo trajo. Okay, a que lo quieran seguir complaciendo, mire. And then someone brings you forcefully on a Sunday and then you still want to do what you want, compliance. No es así, mijo, fíjate que no. Let me tell you, it's not like that. Usted nació para complacer a Dios. You were born to do what God wants. Porque si no se ha preguntado para qué usted nació. Because if you haven't asked yourself why you what you were born for. Usted nació para la adoración de Dios. You were born to worship God. Para darle gloria a él. To give him glory. Más te vale que todo lo que tú hagas, dice que todo lo que hagamos debe ser con ese fin. Everything we do should be with that end, everything we do. No el domingo, dos horas. And not just Sunday for 2 hours. Okay, todos los días, todo lo que hagamos. Every day, everything we do. Dice que debe ser para la gloria del Señor. It should be to give glory to God. Cuando alguien te diga, no, es que no me gusta, duran, a la que yo voy duran 45 minutos para afuera, no entiendo nada, salgo peor de vacío, pero allá duran 2 horas, 3 horas, mejor no voy para allá.
People might tell you, oh, no, the one that I go to is just 45 minutes long. You know, it goes fast the way that I come out. I didn't even learn anything, so I'd rather go to that one. Yours is too long. Si todavía usted no sabe presentar defensa, como dice Pedro, dígale, oh, mi pastora te va a explicar por qué y me lo trae. If you still are not sure how to prepare a defense, say, okay, come, I'll take you to my pastor. She knows. Usted debe defender la fe que usted tiene en Dios. We need to defend our faith that we have in God. Esa fe se llaman valores. That faith that we have is called values. Preceptos, estatutos de la palabra de Dios. It's called perceptions of the word of God. Preceptos. Preceptos. No sé cómo se dice en inglés. No es perception, es preceptos. Pero ella está haciendo un buen trabajo. Si alguien sabe cuál es la palabra preceptos. Ok, ahora sí, vamos a empezar. Ya. Entonces usted debe, esto es vital, mis hijos. Esto es para todos los días de su vida. Esto no es por la política. Esto debe ser siempre. So this is not just because of politics. This is something that we should be doing every day. La palabra de Dios dice, tome su cruz cada día, cada día, cada día y sígame. The word of God says, you take up your cross daily and you follow me. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que complacerlo a él nada más. Mateo 12:30. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Ay, mamá. Entonces, usted, ¿a quién va a complacer usted? A su familia, a su tío, a su compañero del trabajo, ¿ok? ¿A quién usted va a complacer? ¿A los compañeros de la universidad, a los compañeros de la high school? ¿Ok? Mire que dice que el que no es conmigo, que es contra mí. ¿Quién quiere aquí estar en contra de Dios? So the Bible says, it says, whoever is not with me is against me. So who wants to be against God? Ve algunas cabecitas rápido moverse y hacer así, no. ¿Quién quiere estar en contra de Dios? Who wants to be against God? No. No, no es posible, ¿verdad? It's not possible. Pero el Señor no te deja nada en medio. But there's nothing in between here. Dice que el camino, no lo tengo acá el versículo, pero no puedo tener tantos. El camino es angosto. Para llegar al Señor dice que camino ancho y espacioso te lleva a la perdición, pero el camino angosto te lleva a la vida eterna. So the word of God says that the narrow road is where we get to God. Otra cosa que te dicen mucho es sobre la idolatría. Ay, yo no voy porque ahí no, por mi virgencita, la virgencita. A lot of people, reasons people don't come to churches because of idolatry. They say, oh, they worship the Virgin Mary. Dile, el camino es angosto. You tell them the path is narrow. Algunos tenemos que entrar como de medio lado. Okay. Como que no cabemos casi que ni de frente. Some of us have to go in kind of like sideways because we don't fit going dile, in straight. Ahí no caben tus 11,000 vírgenes, mijo, no caben. Tienes que dejarlas afuera. And you tell them all those Virgin Marys you have don't fit with you on the path there. Okay. ¿Cuántas hay? Dicen que hay como 11,000. No caben, mis hijos, no caben. They say there's like 11,000 virgins or something, but they don't fit. Okay. Y menos si quieres meter a San Pancho, a San Judas, a... Okay, no caben. And then you want to start bringing all these saints along. They don't fit. Porque dice, al Señor tu Dios adorarás. Because it says that you will only worship God and love him. Y a él him. Solo servirás. Te estoy dando versículos cortitos para que aprendas a presentar defensa delante de los demás de tu fe. So it's only these small Bible verses that I'm giving you that you need to learn so you can show your faith, defend your faith. Y te van a decir un montón de cosas, ¿verdad que sí? And they're going to tell you a lot of things, they are. Que la mamá de Dios y que el santo de esto y que dice, oh no, pero eso es tu opinión. Pero yo te estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. And they're going to tell you, oh no, it's because, you know, she's the mom of Jesus and these saints. But no, this is what the Bible says. Y se van a quedar así, pero es la palabra de Dios. Esa palabra, yo te aseguro que más tarde o más temprano va a producir fruto en ellos. And no matter what, I know that for sure, and I guarantee you that that word will produce fruit someday. Nunca, nunca discutas con alguien acerca de tu fe sin un versículo bíblico. Never discuss or argue with someone about your faith if it's not with a Bible verse. Porque eso es pelear. Because that's fighting. Okay. Hace poquito, yo tengo un montón de amistades que no son de aquí, otras son de cristianas, otras son medias cristianas, no entiendo cómo puede serse medio cristiano, pero como que sí. Y tenía un grupo ahí, ya me salí. So I have a lot of friends, you know, outside of here of church. Some say they're Christian, some are kind of Christian. I don't understand how you can be kind of Christian. Dos cosas dije. Bueno, esa es tu opinión, fue una de las que dije. So I said two things. One of them I said, well, that's your opinion. ¿Eso ofende a alguien?
I don't know if that maybe offended someone. Y el otro que contesté fue con dos versículos bíblicos. And the other thing I answered was with two Bible verses. Y se armó la Tercera Guerra Mundial. And that was the Third World War. Yo quisiera que tú hubieras visto eso. I wish you guys could have seen that. Entonces le puse, ¿sabes qué? Yo no pertenezco a este grupo donde todos tienen que pensar igual. Yo pienso diferente de acuerdo a lo que me dice la palabra de Dios. Los quiero, los amo. Bye. And I told them, I don't need to belong to this group where all of you guys think the same. I think different and I am different. So bye. ¿Por qué me fui? No porque no piensan como yo. I didn't leave because they didn't think like me. Sino porque empezaron las ofensas. Because then they started offending. Dos versículos bíblicos cortitos. Two Bible verses, they were very small. No los pudieron resistir, pero la mayoría los conozco, los tengo por separados en WhatsApp, en otras, y entonces me empiezan a hablar como para ver si asustados, como para ver si estoy enojada. Because those two Bible verses, they couldn't resist, and I have these people, you know, they talk to me separately, and they were talking to me. No importa lo que ahorita haya producido ese revolú, yo sé que esa palabra un día va a dar fruto, porque no es mi palabra, no es mi opinión, es la palabra de Dios. It doesn't matter what problem that caused, because I know at the end of the day that word will produce fruit in them. Y creo que uno de estos fue este de Mateo, que el que no es conmigo contra mí es. Creo que fue uno de esos de los que les puse. And I think one of the verses was this one, Matthew 12:30, that whoever is not with me is against me. Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén, gloria a Dios. ¿Qué le acabo de decir? Ahí no caben ni nuestras mañas. So what did I just say? That through this path, not even our ideas or what we like. Ahí no caben tus opiniones. Your opinions don't fit through here. Mucho menos tus gustos ni los míos. And the less your likes, your desires. No caben ahí. Esa penita, así como te digo, es estrecha. Dice que es estrecha. Apenas si se cabes tú. It says it's a very narrow path, a narrow gate. We don't fit with all those things. Okay. Mateo 10:34-36. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¡Wow! ¡Ay, ay, ay! Ahí es que se pone que... fuerte la cosa, ¿verdad que sí? This is where it gets difficult. Yo no quiero tener mi familia en contra mía. I don't want to have my family against me. Pero me ha pasado muchísimas veces. But it has happened many times. Porque pienso diferente por la palabra en muchas cosas. Because I think different. Why? Because of the word of God. No puedes complacer a todos mis hijos. You cannot give compliance to everyone. El Señor sabía que no puedes quedarle bien a todo mundo. God knew that we wouldn't be able to be okay with everyone. No trates, no pierdas el tiempo. Don't even try. Don't waste your time. Okay, lo único que tienes es presentar tu defensa, como te dijo el Señor. Tira un versículo bíblico y según quien sea, sal huyendo para tu casa ni te quedes a tomar café. What you should do is just present your defense, a Bible verse, and then just leave. En lo que la palabra de Dios trabaja, trabaja, trabaja y pácata lo aplaca, tú sabes. While the word is working in him, that calms him down. O sea, trata. No llegues inmediato con sabiduría. Okay, me dijo esto. Al ratito ya, tú sabes, si te querías tomar el cafecito que fuiste a tomarte, cuando ya te tomaste el café, tu pancito, dile, mira, ¿te acuerdas lo que me dijiste cuando vine? Te quiero contestar esto, pácate un versículo. Y del otro, te esto, y va el segundo versículo, el tercero, ya ve caminando para la puerta. El cuarto, okay, ya está en el carro usted, okay. Y sigue, pero presentaste tu defensa, como dice Pedro, como manda la palabra de Dios. So be wise about how you're going to tell this to people. You don't want an argument, you know, let the situation calm down and then you present your defense with the Bible verses. No les puedes tener miedo tampoco. You can't be afraid of them either. Es nuestra obligación presentar defensa con la palabra de Dios. It is our obligation to present defense with the word of God.
Okay, ellos no van a entender, mis hijos. No esperes que te entiendan porque ellos no han nacido de nuevo como tú. They will not understand, so don't waste your time because they have not been born again, so they will not understand. Te van a hacer pasar un mal rato, es okay. You're gonna maybe have a bad time, but it's okay. Pero la palabra de Dios dice, ¿a qué anuncio vas a creer? ¿Lo que te dicen ellos? But the word of God says, what are you gonna believe? Are you gonna believe what they say? Que la mayoría no tienen una Biblia. That the majority of them don't even have a Bible. Y que si la tienen llena de polvo. And if they do have it, it's just full of dust. Que no saben cómo buscar un versículo bíblico. That they don't even know how to look for a Bible verse. O le vas a creer a la palabra de Dios. Or are you gonna believe the word of God? Okay. Tú tienes que entender que esa es la opinión de tu tío, de tu abuelo, de tu hijo, pero hay una opinión más alta que esa. You need to understand that that's maybe your cousin, your father, your uncle, that's their opinion, but there is a higher opinion, which is God. Y tú vas al cielo por los estatutos de Dios. And you go to heaven, you're going to go to heaven one day because of the values. Por la palabra de Dios. Because of the word of God. No la opinión por tío Pancho. Not because of your uncle's opinion. Okay. No por la abuelita Cuca. Okay. Not because of your grandma Cuca. Okay. No. O sea, tú no vas al cielo por lo que ellos crean. No, you're not going to heaven because of what they believe. O por lo que ellos hasta te enseñaron, aunque sean tus padres. Or because of what they taught you, even if that's your parents. Okay. Cuando tú tienes una duda de lo que ellos están diciendo. When you have a doubt of what someone is saying. Tú puedes ser sinceros con ellos y decir, mira, lo que tú estás opinando suena como que tienes razón, pero no lo he pesado con la palabra de Dios. You can say, you know what you're saying, it's kind of doubtful, I'm not sure, but I'm going to look for it in the word of God. Lo voy a llevar a la palabra de Dios. I'm going to present this to the word of God. Okay, porque tu opinión vale cero y la mía igualito. Because your opinion matters nothing and so does mine. Vamos a ver qué dejó dicho el Señor. Let's just see what God has to say in the Bible. Porque como te digo, no siempre sabemos todo. Because like I said, we don't always know everything. No siempre vamos a estar listos para presentar esa defensa. Not always are we going to be prepared to present the defense. Pero no tomes posición de algo que tú no sabes. But don't take a position of something that you don't know. A algún ángel anda llamando ahí por teléfono, diciendo amén a lo que yo estoy diciendo. There's an angel calling saying amen. Okay, Deuteronomio 4:24. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. ¿Es fuego qué? Consumidor. Ay, mamá. So what is he? It says God is a consuming fire, a jealous God. Es celoso, te ama. He loves you, he's jealous. Él no te va a compartir, lo siento. He's not going to want to share you, I'm sorry. Él no te va a compartir. He's not going to share you. Entiéndelo, tu corazón le pertenece a él y le debe pertenecer siempre. You need to understand that your heart belongs to him and it will always belong to him. Todo, absolutamente todo lo demás en tu vida tiene que pasar a segundo plano. Everything else in your life is a second place. Tiene que pasar a segunda posición. It has to be a second place. El novio, la tía, la abuela, el carro, la casa, el trabajo. ¿Cómo que el trabajo? El trabajo. The boyfriend, okay? The house, your parents, the grandma, your job. Yes, your job. Okay. Esa, dice la novia, tiene una cinturita así, si usted no la ha visto. Esa tiene que pasar a segundo plano. You Dios might, es primero. You might say, oh my God, my girlfriend, her waist, you don't even know, it's so tiny. She's second place. Anyway, después la cinturita así se pone de gallina. It's okay, that tiny waist is gonna expand. Okay, ¿usted ha visto una gallina con cintura? No, ¿verdad? Have you ever seen a hen with a waist? Todo se va, mis hijos. Everything leaves. Pero la palabra de Dios dice que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. But the word of God says that the skies and the land and the skies may pass, but his word will never. Okay, bendito sea el Señor. Esa es la razón por la que muchas veces yo actúo como yo actúo, que ustedes no me entienden. That's the majority of the time, that's why I act the way I act, but you guys don't understand. Pues esa es la razón por qué a veces parezco que estoy enojada, pero no estoy enojada, ya Dios me dio esa cara. Tal vez no sé comunicar las cosas de la manera más agradable. Sometimes it may look like I'm mad, but I'm not, but it may be that I'm not communicating myself correctly, the right way. Pero estos versos que te estoy diciendo aquí son los que me hacen actuar de la manera que actúo muchas veces, but que tal vez usted no entienda. But these Bible verses, they make me act the way I do, and you might not understand that.
Y todavía no he empezado a presentar mi defensa. And I haven't yet started to present my defense. Para lo que creo y publico en las redes sociales. For what it is that I, you know, publicly put on social media. Y de todo mi corazón yo le pido disculpas al que haya ofendido. And I ask you from the bottom of my heart, sorry if I offended anyone. Okay, pero yo tengo un compromiso con Dios y su palabra. But one day I'm going to be up in heaven and I have a compromise with God and his word. Y te quiero con todo mi amor y con todo mi corazón, pero él va a estar siempre primero. And I love you with all my heart, but God is always first. No trate. So don't try. Solo pregunte. Only ask. Todas las preguntas son válidas. All questions, you know, are valuable. Y te aseguro que vamos a aprender juntos. And I assure you that we're going to learn together. Ay, mira cómo va ese tiempo. Estoy tratando de correr y correr porque ayer, antier yo me encontré haciendo esto. So that I'm, you know, trying to run with this because the day before yesterday, I found myself doing something. Que yo no lo, yo sabía que existía esa maldición, pero yo no sabía de dónde venía y me voy dando cuenta. So I knew there was y se los quiero leer. So I knew there was a curse and I found out where. Se los quiero leer y usted va a empezar también a entender muchas cosas. So I want to read this to you. Como siempre, estoy corta de tiempo. So we're short on time. Entonces, como les digo, estas son una de las razones porque hay muchísimas más. So this is one of the reasons of many. Okay, de por qué a veces actuamos como actuamos. Of why we act the way we act sometimes. Por si el pastor casi nunca se ha entendido. Either way, the pastor sometimes is not understandable. Okay, y es okay, nosotros tenemos que aprender a entender eso. But it's okay, we need to learn to understand that. Cuando usted va a la iglesia, usted tiene que llegar con la actitud correcta a la iglesia. When you come to church, you need to come with the right attitude. A mí me gusta la alabanza. Y está ahí así. You're not just going to sit there and say, I don't like worship. Okay. Esa señora que ahora se calla y empieza a mirar para el techo, para contar las luces que ya cuenta todos los domingos. Okay. You start counting all the lights that are in the sky. You say, oh, this woman again, she doesn't stop. Es que a mí no me gusta eso. ¿Y usted quién está preguntando qué le gusta? And who is asking you if you like it? A usted le preguntan qué quiere o qué le gusta en el restaurante. In a restaurant, you may be asked what it is that you like and what you want. Pero aquí esto no es un restaurante, mis hijos. But this is not a restaurant. Aquí no hay menú, aquí no hay gorditas, tacos, enchiladas, aquí no hay de eso. But this is not a restaurant, there's no menu here. Usted aquí no viene a que lo complazcan sus gustos. You don't come here to get compliant for. Ni yo tampoco. Not even me, myself. Porque si yo quisiera complacer mi carne, ahorita estuviera comiendo ensalada de fruta, gelatina, de yalao, chicharroncito, qué sé yo. Because todo if, I wanted venga to, a la mente. If I wanted to do what my flesh wanted, I wouldn't be here right now. Okay. Quiero hacer la voluntad de Dios. Me gusta hacer la voluntad de Dios. I want to do the will of God and I love doing the will of God. ¿Usted no sabe cuántas veces yo he predicado enferma? You guys don't know how many times I've preached sick. Pensando en la almohada, no en ustedes. Thinking of my pillow, not of you all. Okay. ¿Usted no sabe cuántas veces muchas situaciones con un problema que me agobia en mis espaldas? Una situación que no la puedo compartir con ustedes, si no se me les va la fe para el piso. Of situations where I can't tell anyone and I have to keep it, you know, in because or else your faith will be down. Pero yo tengo que ir a la iglesia a ofrecerle a Dios mi adoración, punto. But what do I have to do? I have to come to church and offer God my worship, everything. Esa es mi deber, esa es mi obligación y el suyo también, por cierto. That is my obligation and your obligation as well. Ay, que usted no sabe el problema que tengo. Oh, it's because you don't know the problem that I have. Mire, durante la adoración y la alabanza se empieza a ir. You know what? During worship and praise, that's going to start leaving. Al puro final podemos orar por eso. And at the end, we can pray for that. Y sí, cuando salimos de la iglesia, como que ya vemos que el problema no era tan grande, ¿verdad que sí? And that happens. When you do leave church, the problem doesn't matter anymore. Okay, entonces recuerde, la iglesia no es un restaurante donde usted puede venir a escoger lo que me gusta o no me gusta. So remember, church is not a restaurant where you can come pick what you want and what you don't want. Ubíquese, usted viene a adorar a Dios. You need to focus. You come to worship and praise God. Vamos a ver algunos estatutos de la palabra de Dios. So we're going to see some values of the word of God. Y con eso yo empiezo delante de Dios y los hombres a establecer por qué es que hago, por qué es que pienso, por qué actúo, por qué subo esto a las redes sociales, por qué subí aquello, por qué le di like a lo otro. So this is where I start to present my defense to show you guys what it is that I do, why I post certain things or why I say things. Faltan dos versos todavía antes de llegar ahí. There's still Mateo two 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Ay, ay, ay. O sea, su palabra es más firme que lo que usted ve. Usted ve el cielo, usted ve la tierra y dice que van a pasar. Pero su palabra es tan firme, tan estable, tan duradera, que usted se le hace difícil pensar que el cielo y la tierra van a pasar, van a dejar de ser, ¿sí o no? Pero su palabra no va a dejar de ser. So heaven and earth will pass away. Everything you see on the earth will pass. But my words, his words will never pass. Wow, entonces yo tengo que dirigirme solamente por la palabra de Dios. So what do I need to do? Just follow what the word of God says. A través del Espíritu Santo, que es el que me ayuda. Through the Holy Spirit, who it is, he who helps me. Solo podemos vivir por su palabra. We can only live by God's word. Génesis 19, 17. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Escapa por tu vida. So what does it say? Flee for your lives. Escapa por tu vida. Si a tu papá no le gusta, escapa por tu vida. Si a tu mamá no le gusta, escapa por tu vida. Si a tu tía no le gusta, escapa por tu vida. ¿Ok? Lo dejó todo, la casa, los hijos, donde había vivido, donde había nacido su hijo, ahí dejó las ovejas, dejó todo. Y el Señor le dijo, el ángel le dijo, apúrate porque si no vas a ser destruido, escapa por tu vida. So flee for your life, escape from your life. If your mother, if your father don't like it, escape from your life. Ok, vamos ahora a ir a los estatutos de Dios acerca de la política. So now we're going to see the values in the word of God for politics. Como les dije ya al principio, ya aquí pasó lo de los votos, gracias a Dios. Ahora tenemos un poquito más de libertad de hablar de esto. So like I said in the beginning, the election already passed, the votes are counted, so I can talk about this more freely. Y en Estados Unidos es muy fácil escoger un candidato. So in the United States, it's very easy to pick a candidate, to choose a candidate. En mi país es muy diferente. But in my country, Costa Rica, it's very different. Porque aquí generalmente hay dos partidos. Because normally here in the United States, there's two parties. Y uno es conservador y el otro liberal. One of them is a conservative and the other one is liberal. Entonces, pues ahí está. So that's it. Es fácil. It's easy. No es el candidato, es el partido, lo que ellos apoyan, lo que ellos representan, las leyes que ellos han hecho, las que hacen y las que tienen para someter. So it's not the person, it's the values, it's what they believe, what they support, what they're going to do. Okay, ¿cuál de ellos, okay, le da soporte a la palabra de Dios? So which one of those two supports the word of God? Gives en mi país no revuelven todo, es un arroz con mango. Ahí tú no sabes cuál va con cuál y cuál va con esto. Y okay, ahora, como les digo, no se trata, esto no se trata de política solamente. So like I said, this is not just about politics. Durante toda nuestra vida. Throughout our whole life. Usted va a tener que estar escogiendo. You are going to have to be choosing. Defender su fe. To defend your faith. ¿A poco en su trabajo, okay? For example, at your job. ¿No le invitan a lugares raros? Do they ask you to go out to places that are, you shouldn't? Okay, a mí me dicen, vamos a ver los que bailan allá arriba en una mesa. They tell me, let's go see those people that stand on the tables. No, gracias. ¿Cómo se te ocurre? Tú estás loca. Yo estoy casada. Vivo en santidad. ¿Qué? No, you say no. You know, I'm married. I live a sanctified life. And they say, what? You're crazy? Okay. Apenas había un cumpleaños, una fiesta. Vamos a ordenar tal cosa. ¿Qué iban a ordenar? Un viejo de estos. There was a birthday party and they would be like, oh, let's order this. One of those people. Y ya por años. O sea, ya después ya se acostumbran a que conmigo no cuentan. No voy a poner el dinero ahí. Aunque todas se enojen conmigo. And they've done this for years. They've asked me, you know, to do this. But no. Digo yo, a mí mi viejo no me cobra. ¿Qué voy a poner dinero en otro lado? I tell them, my husband doesn't charge me. Why am I going to put money there? Un día le dije eso a uno y me dijo, pero siempre el mismo menú. Así me dijo. And someone told me one day, but always the same menu? Le dije que yo firmé para eso y él también. Dije, yo firmé para el mismo menú y él también. I tell them I signed for the same menu and so did he. Okay. Entonces, ¿cómo que bailar con una mesa? Oiga eso, la mesa es para comer. So dancing on a table, what? No, the table's to eat. El diablo se saca cosas, ¿sí o no?
The devil comes up with these things. Y como te digo, esto no va a ser solo política, esto va a ser constantemente en tu vida, en tu trabajo, en la universidad, en la escuela. Usted va a tener que estar escogiendo siempre. This is not just about politics. You're always going to have to be choosing in your life, whether you're in school, work, always. Y la mayor parte de las veces usted no va a poder complacer a esa gente porque están endemoniados. Ellos no te entienden ni entienden la palabra de Dios. Y tú tienes que entender eso. And the majority of the time, you're not going to do what these people like because you are a child of God. You are different. And you need to understand that. Y si no sabes qué quiere decir conservadores y liberales, es tu tarea buscarlo. Es tu responsabilidad delante de Dios buscar qué apoya cada partido. And if you don't know what these people support, it is your responsibility to do research and look up what it is they support. Totalmente el candidato, pues todos son hombres, todos fallan, todos tienen errores, todos son mentirosos. So it doesn't matter, they're men, they're human, they all fail, they all will do certain things we don't like. Y algunos tal vez subirán con un buen propósito, pero después ven que no era tan fácil. Some of them may, you know, take the position with a good purpose, but then something might happen, and it might not happen that way. Y después no te pueden cumplir lo que te prometieron. And then they're not going to do what they promised. Aunque quieran. Even if they want to. Okay? Entonces, ¿para qué te pone, te disgustas, te enojas? So why are you getting mad and upset fighting with people over this person? Entiéndeme, por favor, esto. Entiéndeme, como dijo aquel. So understand this. Please understand this. A mí Dios no me va a juzgar por el carácter de un político. God is not going to judge me because of the character or the personality of a politician. Si él es arrogante. If he's arrogant. Si es mentiroso. If he's a liar. Si ha sido mujeriego. If he's been, you know, with many women. Él va a darle cuenta a Dios. He's going to have to confront God one day. A mí Dios no me va a juzgar por el carácter de él. I'm not going to get judged by God because of what he did. A mí no me va a juzgar por lo que hizo y por lo que sigue haciendo. I'm not going to get judged for what he did or what he's going to continue to do. Pero yo sí voy a dar cuenta a Dios. But one day I am going to give a, you know, judgment to God. De las leyes que yo apoye. The laws that I supported. Okay. Okay. ¿Qué son las cosas que él está poniendo, que él, a las cosas que él les va a dar support? So what is he putting out there, you know, that he supports? ¿Qué va a hacer él? What is he going to do? ¿Qué va a hacer el otro? What is the other person going to do? Respondiendo a la palabra de Dios. According to the word of God. De eso Dios me va a pedir cuenta a mí. According to that, it is that I am going to get judged. En 4 años, contando con Dios que no nos hayan robado la democracia, vamos a tener otros 2 candidatos. In 4 years, you know, we hope in God that this, the democracy, we still have it. We're going to have another candidate and we're going to have to choose again. Y va a ser la misma polémica. And it's going to be the same situation all over again. Van a subir unos que no te gustan y otros que sí me gustan y otros que son, va de todo, mis hijos. It's going to be a variety. You're going to like some, you're not going to like others. Pero detrás de ellos es lo que tú tienes que ver. ¿Cuáles son las leyes que este partido ha aprobado en el pasado? Oye, si tú vas a la historia, como les digo, de los Estados Unidos, a la historia política de los Estados Unidos, es fácil. So even if you just go back to the history of the United States, it's easy to see what it is that these people support. Inclinarse por Dios. To incline towards God. No por un hombre, por los estatutos de Dios. Not for a man, but for the values of God. Yo me confieso delante de Dios, los hombres y delante de todos ustedes. I confess to you all today, in front of you and to God. Que hace 4 años. That 4 years ago. Yo no voté por Trump. I didn't vote for Trump. Y ya con solo esa palabra. And just with that word. Probablemente no sé si me dejen poner el video en el aire. I'm not sure if I'll even be allowed to put this up. Eso es grave, mis hijos. That is very dangerous. Eso es grave. That's dangerous. De todo lo que está pasando en la nación, eso es lo más grave, que nos tapen la boca. The most dangerous thing is that everything going on in this world that we're not able to speak. Y no nos estamos fijando en eso. And we're not looking at that. Sino en 2 hombres. But we're just looking at 2 men. No nos estamos fijando lo que hay detrás de cada uno. We're not looking at what's behind them. ¿Dónde es que usted solo puede hablar del candidato favorito de un solo candidato que usted puede hablar y tiene que hablar a favor de él siempre? ¿A dónde es eso? Where is it that you're only allowed to speak about the one person, the one candidate, and only say good things? Where? En Cuba, ¿no? In Cuba, right? En Venezuela. Venezuela. En China. China. En Irak. Iraq. Okay. Entonces, nosotros estamos en un momento tan decisivo en nuestra nación.
So in this United States, it's a very, very hard situation right now. Créame, no se trata de un hombre. It's not about a man. No se trata de un hombre. It's not about a man. El que tenemos ahí que representaba es arrogante, que es racista, que a mí qué me importa eso, es lo que está detrás de él, lo que a mí me tiene que importar, lo que él apoya, los estatutos, las leyes, la historia política, ve y busca quién creó las leyes para que los homosexuales se casen. So the man in the position right now, yeah, they might say he was a racist, arrogant, anything, but you have to look at what's behind, what he supported. Go search up who allowed homosexuality. Y es el mismo pleito cada vez que sube uno y el otro. And it's the same argument every time. ¿Quién creó las leyes para el aborto? Who created the laws for abortion? ¿Quién quiere seguir creando más leyes a favor del aborto? And who wants to continue to do more laws to support abortion? Si no sabes lo que es partial abortion, ve y búscalo. If you don't know what partial abortion is, go research it. Lo que yo les enseñé a ustedes cuando vimos el rey Jehú, vuélvelo y mira eso. Eso es nada a lo que quiere decir parcial abortion. So the video that I showed here a few months ago in regards to abortion, that has nothing related to what partial abortion is. Ahorita te voy a dar los versículos bíblicos. And I'm going to give you right now Bible verses. Entonces yo de acuerdo a Dios. Pregunta. Question. ¿Qué pesa más delante de Dios? What is more heavy in front of God? Okay. 8, 10, 12 millones de abortos. 8, 10, 12,000 million abortions? O un hombre arrogante. Or just an arrogant man? ¿Qué pesa más delante de Dios? What's more heavy? Yo tengo que darle cuenta a Dios. Cuando ellos suben, el demócrata sube, sube el republicano y quita dinero para las clínicas de aborto. So when the Republican goes up there, he takes money away for the abortions. But when the Democrat goes up there, ponen todo el dinero que el otro quitó. They put all the money that the previous candidate took out. Que usted y yo hemos trabajado. That you and I have worked hard for. Y con nuestros taxes contribuyen para los abortos. And with our taxes, they contribute towards those abortions. Vete y busca, haz tu tarea. Go look, go research. That's your homework. Okay. Totalmente ya nosotros votamos. Because it doesn't matter, we already voted. Estas son algunas de las razones por las que yo ofendo a la gente con lo que yo subo en mis redes sociales. So this is one of the reasons why I offend people with what I post on social media. Homosexualidad, Levítico 20:13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Ay, mamá. Cuando vengan a decirte, ay, no, qué pobrecito. No, yo lo recibo, lo quiero, lo amo, lo abrazo, oro por él, lo bendigo. Pero la palabra de Dios dice que la homosexualidad es pecado, que es abominación delante del Señor. Y que su sangre de su pecado irá sobre él. So when you see someone homosexual, yes, we love them, we receive them, but we don't accept the sin because we know that this offends God. Ellos saben cómo preguntarte, van en tu trabajo y te dicen, ¿verdad que ustedes no quieren los homosexuales? And they know how to ask you because they say, oh yeah, you don't like homosexuals, right? Decir, no, yo no he dicho eso. And you say, no, I haven't said that. A ellos como personas nosotros los aceptamos. Them as people, we accept them. Lo que no podemos aceptar es el pecado porque el Señor me dice que no lo acepte, que no lo comparta. What I can accept, what I cannot accept is their sin because the word is telling me that I cannot accept it. Este es otro verso que tú tienes que agregar al repertorio de aprenderte, que es chiquito. This is another Bible verse that you need to add to the many that you need to learn and memorize. El hombre no se puede echar con varón, o mujer con mujer. Okay, punto. Porque es abominación delante de Dios. That man and man and woman, woman cannot be together. 1 Corintios 6:19. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahí está en la lista, ¿sí o no? So we see it in the list of the people who will not inherit the kingdom of God. Hay que revisar la lista a ver si nada de lo que yo hago está ahí. We have to check the list and see if anything that we do is in that category. Porque pecado es pecado. Because sin is sin. Romanos 12 del 21 al 27. Un poquititito. Romanos 1 del 21 al 27, ¿qué crees?
Si usted quiere saber sobre la homosexualidad, léase todo el capítulo 1 de Romanos. Ahí te lo habla. Un poquito, nada más. ¿O estaba Pues apagado? Ah, con razón. Con razón, siento las patitas congeladas. habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus Calma, propios cuerpos, calma. ya que Ya. cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones Vergonzosa. vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso Luzo. natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Porque te van a venir a decir, así nacieron, volteaditos, nacieron así. Dice que ellos están extraviados. Lo dice la palabra de Dios, que ellos se extraviaron. So people are going to come tell you, oh no, that's how they were born. But you're going to say no, because you're going to know these Bible verses and you're going to be able to tell them. Ok, entonces cuando vengan a acusarte, ok, léete todo el capítulo 1 de qué, de Romanos. Y después hablamos. Si no lo entiendes, después hablamos. So when they try to come accuse you, tell them, just read Romans 1, the whole chapter. If you don't understand anything, we'll talk then. Pregunta, ¿se equivocó Dios con la familia original? Question, did God do a mistake with the Hombre, normal, mujer, hijos. with men, women, children? Did Eso he, es lo que le estamos diciendo a Dios. because that's what we're telling God. Te equivocaste. That you did a mistake. Okay. Ahora nosotros, como sabemos más que tú, And now we're going to say, oh, since we know more than you, nosotros vamos a hacer una familia nueva. We're going to do a new family. Vamos a tener tres clases de familia. We're going to have three types of families. Hombres con hombres, mujeres con mujeres y niños de toda naturaleza para ser adoptados. Men with men, women with women, and then kids can go with any of these categories. Cuando usted pone su dedito, según donde usted lo ponga, eso es lo que usted está apoyando. When you put your finger wherever it is that you put it, that's what you're supporting. Porque esas son las leyes que ellos han creado. Because those are the laws that they have created. Okay. Entonces usted tiene la obligación de decirle a su tío, a Pancho, al amigo, al compañero de trabajo, okay, ¿por qué es okay, que yo voy en contra de eso? So you are obligated to tell your family member, your work member, whoever it is, what it is that you support, the values eso, that you have. En cuanto a la homosexualidad, te di el verso más cortito que era para que te lo aprendas, okay? ¿Cuál era? Levítico 20:13. No se acostará varón, como con mujer, porque esa abominación es pecado delante de Dios. Y cuando te van a decir de toda clase de cosas, como que nacieron así, que hay que tenerles amor y todo eso, diga, mira, yo te estoy diciendo a ti lo que dice la Biblia. Si no te gusta, arráncale la página a la Biblia. So a I ver gave si you se a atreven. Bible verse of what you can tell them what, to the topic of homosexuality. And when they come tell you, no, it's because that's how they're born, they're like that, you tell them, if you don't like it, take that page out of the Bible. Ok, ese es uno de los puntos. ¿Por qué yo hago lo que hago y publico lo que publico? Segundo punto, aborto. So that's the first topic was that. Second thing, abortion. Romanos 1, 28 y 29. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Ok, homicidios. ¿Qué dice ahí? Homicidios. What does it wow. say here? Murder.
Ok, dice que Dios los entregó una mente que depravada. Ok, como no quieren reconocer a Dios, Dios deja, ok. ¿Se acuerda cuando Dios endureció el corazón de Faraón? Amén. O sea, sí, entonces, ¿qué? Ven, minimizan el aborto. Pues el aborto. Hasta ellos lo han hecho. Yo no sé si es cierto que lo han hecho o no. Yo escojo creer que no lo han hecho. Y si lo han hecho, yo no daré cuenta a Dios de eso. Darán ellos cuenta a Dios de eso. So the Bible verse tells us that they didn't want knowledge of God, so God depraved their mind. Why? Because they want to continue doing what they think is right. Because I am not going to be accounted for the abortions or whatever it is that they did. Amos 1:13. Así ha dicho Jehová. Por tres pecados de los hijos de Amón y por el cuarto no revocaré su castigo. Porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Wow. En otras palabras, no les voy a perdonar porque cometieron abortos. So in other words, por el cuarto pecados, por eso es que no los voy a perdonar. In other words, they're not going to be forgiven for the sin that they did, the abortion. Éxodo 20:13. No matarás. Ok, Éxodo 20:13. Aquí tengo una extra por si alguien después te la quiere llevar e imprimir una extra. Éxodo 20:13 dice, no matarás, punto. No matarás. Exodus 20:13 tells us simple, you shall not murder. Y si te quieres aprender ese que es así de cortito, apréndete ese. And if you want to memorize the Bible, go ahead, it's short. Isaías 49:1. Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. ¿Cómo que son un grupo de células? Ay, sí, es un feto, es un grupo de células. Te dicen todas esas babosadas para pecar. People will tell you, oh, it's just a fetus, it's just a group of cells, but they'll just tell you that to sin. Como si no pudieran ponerse un condón, mejor ponte un condón y no vayas a hacer un aborto. Y no estoy mandando a nadie a tener sexo libre tampoco. So it's better for them just to wear a condom. I'm not sending anyone to go have, you know, liberal sex. Pero yo no puedo entender que alguien defienda el aborto. No lo puedo entender, punto. But I can't understand how someone can support abortion after reading these Bible verses. Aquí vemos que el Señor, que, o sea, si fuera un grupo de células, dice que el Señor vio tus entrañas, que desde ahí Él pensaba en ti, desde ahí Él te puso nombre. Ese verso es tremendo para mí. Because this Bible verse tells us, before I was born, the Lord called me. He gave you name when you were in your mother's womb. Salmo 139, del 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré. Porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin fallar una de ellas. ¡Wow! ¿Ok? Dice, mi embrión, ¿qué es el embrión? Chiquito. ¿Ok? Dice, mi embrión vieron tus ojos y desde ahí el Señor ya tenía escrito todo lo que tú ibas a hacer. Todos esos miles de millones de gente que ha sido abortada, de niños que han sido abortados, Dios ya tenía, ¿qué? Un futuro para ellos. So it says that my embryo has seen your eyes. God already knew and he had a whole plan for you when you were a baby. So now imagine those thousands of cases of abortions, the murder that they're doing. Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y sigue diciendo, creo, en la que yo le hice, y te puse qué nombre. Mira, déjame decirte una cosa. ¿Cuándo tú le pones nombre a un niño? Let me tell you, when do you name a child? Cuando ya usted lo ve, cuando nace, ¿verdad que sí? When it's born and they're in your hands, correct? Pero como Dios ya sabía todo acerca de ti. But since God already knew everything about you. Desde ahí, since there, he already had a name prepared for you. Para Dios, yo no me llamo Maricruz. To God, my name is not Maricruz. No se llama Mayra, Jenny, no. Usted tiene un nombre delante de Dios. We have a name in front of God. Un nombre que tiene un significado de acuerdo al propósito con el que Dios lo creó. A name according to the purpose that he put in you. Dice que desde ahí, desde el vientre, ya él nos había escogido un nombre. It says that from the womb, he had already chose a name for us. Porque ya él había dado vida y propósito a esa criatura. Because he already gave life and purpose to that creation. Okay. No sé si todavía sigues pensando que es okay el aborto. I don't know if you're still thinking that abortion is okay.
Y tienes que entender, en Estados Unidos un partido va a favor, hace leyes, cría leyes y pone dinero para los abortos. And you need Y el to, otro va en contra. and you need to understand that in Punto. The No hay United, nada en medio, mis hijos. That in the United States there is a party who supports abortion and puts money towards it. Tercer punto. Third point. Israel. Israel. Génesis 12, del 2 al 3. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y te engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a todo a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Wow. Ok. No te atrevas a ir contra Israel. Don't you dare to go against Israel. Él lo escogió. He chose Israel. Es nuestro reloj profético en el mundo. It is the prophetic clock. He visto tantísimas cosas acerca de Israel. Es fascinante la historia de Israel. I've seen so many things, you know, according to Israel. It's fascinating, the story. Tiene tan poquitos años de que volvió a ser nación. It just has a very minimal years that it became a nation again. Vaya, vea el clase de ejército, los científicos, las cosas que tiene Israel, florece el desierto. Israel es algo fascinante. Go, ves la mano de Dios ahí. Go do your research. Go see how things have prospered in Israel. God's hand is over them. Este racista, arrogante, todo lo que tú le quieras decir, va a favor de Israel. This racist, arrogant, whatever you want to call him, he supports Israel. Nadie, nadie de ninguno de los presidentes que le ha prometido ayudar a Israel lo ha ayudado como lo ayudó este señor. None of nadie. The presidents of the United States have ever helped Israel how Donald Trump did. Horas explicándote. I could waste hours trying to explain to you. Hombres, hijos de Dios que han subido a la presidencia, que conocen la palabra de Dios. Children of God that have taken the position as presidency in the United States. Como los Bush y toda esta gente, like no the se Bush. Atrevieron a declarar a Jerusalén, a Israel, a Belén, a Jerusalén como la capital. They didn't dare to declare that Jerusalem was the capital like Donald Trump did. Pero Dios necesitaba un loco así como este, atrabancado, así como él es exactamente. Dios lo necesitaba para bendecir a su pueblo. But God needed to use Donald Trump just how he is, crazy, arrogant. He needed to use him for him to do that. Vaya y vuelva a ver la película, la predicación que yo puse del rey Jehú. Go watch the sermon of King Jehú. Lo más vil y lo más despreciado escogió Dios en este mundo para hacer que lo que él quiere con la persona. God will choose the worst, the lowest of the people to do what he wants. Estos no han subido todavía, no se ha sentado, todavía no es miércoles. So this person hasn't taken position yet until Wednesday. Y ya Alemania y Francia. And there's already two other countries. Que ya están pidiendo que lo que Trump hizo se les quite y se divida la tierra. They're, antes de que suban. Porque saben quiénes son los que vienen y que van en contra de Israel. They're already asking for things that Donald Trump did to get removed. Why? Because they know what this new president will do. Para ahora que me acuerdo, la predicación se llama Escoge a Dios. The name of the sermon is Choose God. Okay. Yo no tengo tiempo ya, pero quiero leerles algo bien rápido sobre Israel. Una historia que yo sé que les va a gustar muchísimo. So I want to read to you guys a story about Israel. Basada en ese versículo que acabamos de leer de Génesis 12, 2 al 3. Based on the Bible verse we just read from Genesis 12, 2 and 3. Donde yo siempre, ¿cuántos saben de la familia de los Kennedy? How many know of the family of the Kennedys? Ustedes saben que hay una maldición sobre esta familia. Se mueren jóvenes, se mueren trágicamente. El presidente lo asesinaron. Y por ahí, póngale, tú sabes. So, le acaba de morir una de las jóvenes de overdose, de las nietas. So the Kennedys have a curse over them. There's so many, you know, deaths and everything in their family. Esto fue lo que descubrí haciendo esto. Por eso digo, nosotros no dejamos de aprender. So this is what I learned from doing this sermon. We never stop learning. That's why I say that. Y yo decía, qué raro, ¿por qué? O sea, es obvio. Las mismas noticias lo dicen. Y dicen la maldición de los Kennedy. Even the news say it, the curse of the Kennedys. Hay más de 40 muertos así en las generaciones de ellos. There's more than 40 deaths within their generations. Trágicas y jóvenes. They're horrible and it's young. Ok, déjame te leo de dónde viene. ¿Cuántos están interesados? ¿Cuánto me dan un minuto, dos minutos en saber? ¿Cuántos sabían de dónde viene la maldición?
No, ok, yo tampoco sabía, pero antier me di cuenta. Dice, al comenzar la Segunda Guerra Mundial, cuando se fue haciendo evidente el trágico destino a los judíos europeos, que hubiera ninguna forma posible de influir en su rescate. Unos cientos de judíos ricos compraron un barco grande con la intención de cargar su familia y huir a América. Acuérdense, en la Segunda Guerra Mundial fue cuando fue el holocausto y mataron como 8 millones de judíos. Ok, eso es a lo que se está refiriendo aquí. En realidad no existía ninguna dificultad para obtener la visa, pero el embajador se negó a concedérselas. A pesar de todo esto, los hombres valientes que estaban decididos a salvar a sus familias partieron para Estados Unidos sin su visado. Ah, creo que aquí me brinqué un pedacito. ¿Quién fue el que los...? Ok. Cuando el embajador de Estados Unidos en Gran Bretaña, aquí es que viene, se enteró que estaban en camino, se apresuró a informar a las autoridades en Washington sobre el buque que se aproximaba a las costas americanas, repleto de inmigrantes ilegales judíos, escapados de la guerra, y llegaba con el propósito de infiltrarse en sus costas. Las autoridades americanas no les permitieron bajar a tierra y los desventurados refugiados tuvieron que regresar a Europa en llamas, donde todos finalizaron su vida en los crematorios de los campos de concentración. Wow, tú sabes, porque un diplomático les negó la visa y los acusó. Cuando la tragedia trascendió, el rabino es un pastor judío, en Londres, furioso y acongojado, se presentó en la embajada de Estados Unidos en Gran Bretaña y ya frente al diplomático le dijo: señor embajador, sus acciones no son comprensibles ni perdonables, en especial para una persona que ocupa un alto rango como el suyo y desde cualquier punto de vista lo incapacita para ser considerado un ser humano. Debido a su nefasta intervención, cientos de personas perdieron la vida inocentemente y por ese crimen usted y su familia serán malditos por generaciones. El nombre del embajador de los Estados Unidos en Gran Bretaña era Joseph Patrick Kennedy. Wow, ¿verdad? El padre de John F. Kennedy. Se me para el pelo. Ahora entiendo. ¿Ok? Y aquí vienen algunas de las historias de los que han muerto. Tú sabes, no está al día porque esto se escribió hace tiempo. Usted lo puede buscar, es un hecho de la vida real. Google, ¿ok? Y rápido, para no leerle la otra, ahora otra historia, cuando tú bendices a Israel, ¿ok? Otra de las historias es Mitsubishi. Él también era un embajador y estaba en Europa. Y entonces él al revés, él empezó a avisarle, ¿qué? Darle visa y visa y visa entrada a Japón a miles de judíos, a miles de judíos. Cuando se dieron cuenta, ¿qué pasó? Lo mandaron a traer, le dijeron, tienes 2 semanas para estar en Japón. Historia larga, corta, le quitaron todos sus beneficios, el salario, el trabajo, pero en las 2 semanas que le quedaron, él contrató gente para visar, que gente que pudiera entrar a Japón y se pudiera salvar judíos. Ok, él llegó a su país, no tenía nada, se quedó sin nada. ¿Ok? Entonces decidió que pues me tengo que mantener solo y abrió un tallercito. ¿Cómo creen que se llamaba el taller? Mitsubishi. La Mitsubishi. ¿Ok? Fue el dueño de la Mitsubishi. Casi nada. ¿Ok? Dele el primer lugar a Dios. Escoja a Dios. Investigue. No se deje llevar por el tío, por su hijo, por su abuela, por su primo. Usted tiene una responsabilidad. La palabra de Dios dice, escapa por tu vida. ¿Ok? Hoy ya no ha subido este señor y ya están persiguiendo a Israel. ¿Qué usted cree que va a venir para los Estados Unidos? ¿Qué usted cree que es lo que sigue? Pero usted y yo hoy vamos a decirle al Señor que, como dijo Josué, yo y mi casa, vamos a ponernos de pie, vamos a decirle al Señor una vez más, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Bendito sea el Señor Dios Todopoderoso. Tome la Santa Cena en su casa porque ya estamos muy fuera de tiempo, mis hijos. Se la puede llevar de aquí, ¿ok? Necesitamos tomar la Santa Cena estos días. Saben que estamos bajo, ¿qué? Amenazas de guerra. Confiamos en el Señor, en que no vaya a suceder nada. Pero, ¿ok? Cuando hay rumores, dicen que cuando el río suena, piedras trae. Entonces el avisado ve el mal venir y usted tómela por su que, por la protección suya y la de sus hijos. Aquí están. Ahora cuando salga se la pueden llevar.
Les queda un poco, no hablamos de muchísimos puntos, escogí tres, no hablamos de la agenda globalista, podríamos hacer 3, 4 predicaciones y todavía no terminar. ¿Cuáles? Estas son mis razones, usted escoja las suyas. Usted dará cuenta a Dios de su vida. Estas son las razones de por qué yo subo lo que subo, de por qué actúo como actúo, por qué digo lo que digo. Estas son unas nada más. Usted tiene derecho a escoger lo que usted quiere escoger, y yo lo voy a amar y lo voy a respetar, pero un día estaremos delante de su presencia. Un día daremos cuenta a Dios, ¿ok? Y allá no hay, yo no sabía, Señor. La ignorancia, ¿ok? En este tiempo donde estamos tan expuestos a todo, ¿ok? No será tu justificación. No puede ser tu justificación. Hasta las palabras lo dicen. Liberales, conservadores. Hasta las mismas palabras como ellos se definen, ¿ok? Como les digo, no estamos buscando votos, mis hijos, ya esto pasó. Y usted tiene que definirse por Dios en todas las áreas de su vida. Usted tiene que definir la santidad. Usted tiene que presentar que en su trabajo, en la iglesia, en su casa, en su familia, en todo lugar, a usted lo van a atacar como un hijo de Dios. Y lo que a mí más me importa y lo que a mí más me estremece es que usted entienda, ¿ok? Que usted tiene que ser fuerte a los valores de la palabra de Dios, a los estatutos. Usted no se puede echar atrás. ¿Qué pasaría, ok, si viene una persecución grande? Si por solo el carácter de un hombre yo, se me olvida todo esto, ¿ok? ¿Qué pasaría si estuviéramos en persecución y te ponen una pistola en la cabeza y ponen una pistola en la cabeza de tu hijo y te dicen, niega a Dios, maldice a Dios? ¿Qué harías, mis hijos? Viene persecución a la iglesia, esperemos no sea de esta manera, pero ¿qué harías? ¿Me entiendes ahora lo importante que no se trata de política, sino de tu alma? ¿Ok? De la salvación de tu alma, de eso es que se trata. Porque lo que viene no es juego, mis hijos, no es juego, especialmente para la iglesia. Entonces tú tienes que saber dónde estás parado. Hay solo cielo, hay solo infierno. Hay camino ancho, hay camino angosto. Se acabó. Lo demás son opiniones que a mí no me deben contar. Dios va a agarrar y va a darle vuelta a la situación. ¿Qué es lo que Dios hace? Esa persona que se endemonia, que se endiabla en contra tuyo, que te dice que te ataca cuando tú le dices, es que la Biblia dice no matarás. Es que el Señor ya te conocía y te puso nombre desde antes. Es que Dios a todos esos niños abortados ya les puso nombre. ¿Qué es lo que hace? Lo usas como una arma de evangelización. Porque ellos no saben, pobrecitos, ellos no han nacido de nuevo, ellos no entienden. Pero tú tienes que darle la vuelta, aprenderte algunos versículos y decirle, aprendí esto. Por eso es que opino así, por eso es que hago así, por eso es que creo así. El señor ese que está representando todo eso, ni político es para empezar, ni sabe hablar. Pero en 4 años va a venir otro. Sí, habla y mete la pata, ¿ok? Pero en 4 años va a venir otro. Y vamos a seguir en lo mismo, mis hijos, ¿ok? Entonces, por eso es que tenemos que definir, ok, cuáles son mis valores respecto a la palabra de Dios. Los quiero, los amo, los bendigo en el nombre del Señor. Gracias por su paciencia, por darme un poco más de tiempo, ok. Ahora van a comer con gusto, la comida está rica, les va a saber porque con hambre sabe más buena, ok. Los amo, bendiciones, nos vemos el martes, ok. La reunión de Zoom es el miércoles, acuérdenme de seguírselos acordando. Vayan en paz.